Y el director del IPTRANMA, Francisco Alvarado, presentó los proyectos y avances al sector de transporte selectivo y colectivo en Alcaldía de Managua y se descarta que sea destituido de su cargo. Norma Castellón nos amplía. El director de IPTRANMA, Francisco Alvarado, está lejos de ser destituido de su cargo, luego de presentar un plan de proyectos de modernización del transporte público de Managua, el cual los ejecutará bajo su administración. Uno de ellos es implementar muy pronto el taxímetro para mejorar la seguridad en los taxis de Managua. El taxímetro tiene la siguiente ventaja: usted se monta la unidad y va solo hasta su destino. Él va marcando. Usted puede ir con su esposa, su hermana o su amigo, pero tomaron el viaje juntos, el tarifario es el mismo y llega a su destino. La tarificación al pasajero le será diferente que la corrida que ya está acostumbrado, pero implica seguridad, viaje directo y comodidad. Incluso le puede decir al taxi, párese en la farmacia rapidito, que en 2 minutos yo me compro una medicina que se me olvidó llevar ahorita y me la llevo. Y está la tarifa siempre. Otro y no menos importante es la implementación de una tarjeta inteligente en los buses de las diversas rutas de Managua, lo cual también facilitará el transporte público. Este es un proyecto que posiblemente vaya buscando diciembre, que es un ensayo de que ya en el bus usted no pague con moneda, sino que entra con una tarjeta electrónica donde usted la cargó en un puesto de carga en el barrio, en la gasolinera, en cualquier lado, usted cargó el pasaje. El famoso prepago que ya se usa en la modernización de los transportes. Managua está modernizándose. La alcaldesa Daisy Torres aplaudió el plan, sobre todo el que se brindará a los estudiantes universitarios, porque se les garantizará transporte hasta las 10 de la noche. Mientras tanto, Francisco López, vicepresidente de Albaniza, dio por confirmado que Alvarado seguirá en IPTRANMA. Es que con la modernización del transporte también van a tener seguridad para viajar en un taxi, ¿verdad? Porque con asaltos o con en los buses también, ¿verdad? Va a ser utilizado satelital, entonces imagínense, pues, seguridad también para los usuarios. Pero también les queremos decir que la presentación de un plan, ese plan que ha presentado el compañero, pues un plan que debe ser abordado y discutido con ustedes, ¿verdad? Francisco, creo que tenés un reto grande, fuerte y largo. Y solo los hermanos y hermanas podrán desarrollarlo. Una parte del sector selectivo ha demandado la destitución de Alvarado. Sin embargo, no han logrado ni siquiera la suspensión temporal que supuestamente se había informado. ¿Cierto sector de los taxistas manejaban que estaba suspendido de su cargo? Creemos que es una especie noticiosa que ha salido producto del manejo que se da en los medios, ¿verdad? El seguimiento a sesiones que han tenido, como la que tenemos ahora, a veces pues son puestas de otra manera en los diarios. Y lo importante es poder captar y llevar al pueblo las buenas noticias de los avances que se tienen en los logros de transporte. Los taxistas y buseros escucharon el plan de proyectos de modernización de ambos gremios, pero esperan que se cumpla en la medida que no se vean afectados, mientras que otros siguen apoyando para que Francisco Alvarado siga en su cargo. Y ese informe que nos ha brindado el ingeniero Alvarado está más que corroborado que él sigue al frente del IPTRANMA para que no lo sigan, como dicen, perjudicando con habladurías y otras tonteras más. Otra de las ideas de Alvarado es implementar las ciclovías para que la población pueda movilizarse en bicicleta sin poner en riesgo sus vidas en las diversas calles y avenidas. Además de simplificar a las cooperativas los trámites para los permisos de operación, por lo que se utilizará una tarjeta como la licencia de conducir. Otro aspecto es que se ubicarán taxis de parada en los distritos y puntos específicos para evitar el gasto de combustible a los taxistas. La ejecución de estos proyectos iniciarán este mes, de enero, como pilotajes para ver los resultados. Para Acción 10, Norma Castellón.